Aunque muchos historiadores han revelado documentos que indican distintas fechas en que fue encontrada la imagen de Santo Domingo de Guzmán en las sierras, la más popularmente aceptada ha sido la de 1885. Era una imagen de 41 centímetros de largo que fue encontrada en el tronco de un árbol de madero negro por el leñador Vicente Aburto, que trabajaba en la propiedad del señor Inocente García Lara. Así inició la primera fiesta. Todos los que vivían en los alrededores de las sierras visitaban hacienda de García Lara, pero nadie sabía qué representaba esa estatuilla, y la llevaron a una iglesia en Managua, donde un sacerdote les dijo que se trataba de Santo Domingo de Guzmán, que fue un misionero, protector y defensor de los esclavos que vivió de 1170 a 1221. Dejaron la imagen en Managua y regresaron a las sierritas, donde el misterioso santo volvió a aparecer en el hueco del mismo árbol de madero negro. El mismo campesino que la encontró la primera vez, la halló en otra ocasión y corrió a la iglesia de Managua a informar al sacerdote, quien lo confirmó al revisar que la imagen ya no estaba en su lugar. Al ver el milagro sucedido, el párroco recomendó que le construyeran una ermita y que lo llevaran cada año a Managua para que visitara la capital. Así nace la tradición de la traída de Santo Domingo, nombrado patrono de Managua. Santo Domingo de Guzmán, a los 14 años, fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia. En esa casa trabajaba y estudiaba. Su goce especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Fue canonizado 13 años después de su muerte, en 1234, por el Papa Gregorio IX, quien proclamó: "De la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y San Pablo". Como fundador de la Orden de Predicadores, o los dominicos, predicó por todo el mundo que con el rezo del Santo Rosario se convertirían los pecadores y obtendrían abundantes gracias. La oración, paciencia y penitencia fueron sus armas para la conversión. Las fiestas del patrono de Managua se celebran entre el 1 y 10 de agosto. En las vísperas se realizan varias actividades que ya son una tradición de los devotos de Santo Domingo. Una de ellas es la entrega de la tajona al mayordomo, un simbólico instrumento de madera y cuerdas de cuero que sirve para flagelar a los malportados y que es bendecida por el sacerdote. Otro evento de esta tradición es la Rosa del Camino, que se remonta a los tiempos en que los promesantes con machetes y palas rozaban el monte y las ramas de los árboles que obstruían el recorrido de Santo Domingo desde las iglesias de la Sierrita hasta la Cruz del Paraíso. Tras la elección de la reina, India Chiquita e India Bonita de estas fiestas, con mucha alegría y fervor acompañan al santo patrono desde hace casi 5 décadas, el cacique mayor, inditos, vaquitas y los bailes folclóricos al son de los chicheros. Santo Domingo de Guzmán predicaba: "Es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a conmover y a volver mejores porque nos ven muy elegantemente vestidos. En cambio, con la humildad sí se ganan los corazones".
Thank you.